expansión del área de residencias urbanas hacia tierras rurales es un proceso que se incrementó en los últimos años en varias poblaciones del país y en particular en la provincia de Córdoba. El mismo ha generado conflictos socioambientales vinculados a la producción agropecuaria. La tensión generada por residentes urbanos y productores agropecuarios promovió que docentes investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto decidan abordar el origen de dichos conflictos y diseñar soluciones. Desde el año 2012, un grupo de investigadores, del cual integro de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y de la Facultad de Ciencias Humanas, empezamos a estudiar conflictos emergentes que surgieron en torno al sector de contacto urbano-rural en diversas ciudades. La tarea de los investigadores permitió identificar que la causa de los conflictos está vinculada al modo de crecimiento y expansión de la mancha urbana de las poblaciones. El patrón de poblamiento hallado se denomina disperso. Comenzando a analizar los primeros diagnósticos que hicimos, fue que esta problemática estaba vinculada a una expansión dispersa de las ciudades o de las localidades que comenzaron a hacer urbanizaciones ingresando hacia las áreas rurales. Eso comenzó a generar conflictos entre el modelo de producción en el área rural y las propias residencias urbanas. Este tipo de poblamiento disperso, con densificación en el centro y expansión de zonas residenciales en el campo, cada vez más alejadas del centro, tiene serias implicancias. Conflictos socioambientales en el corto plazo y la pérdida de competitividad y sostenibilidad de las ciudades en el largo plazo. Si uno piensa en el futuro y en el territorio, posiblemente la planificación territorial sea un muy buen negocio para la cosa pública y para la sociedad en su conjunto. Si solamente priman algunos intereses sectoriales, la mayoría de ellos privados, y cada cambio de gobierno es una vuelta atrás, es muy difícil tener una visión integrada y ordenada. Con el avance de la investigación, las primeras conclusiones a las que a nosotros arribamos que este tipo de problemas están vinculados a el ordenamiento territorial. Si la ciudad está organizada para tener calidad de vida, calidad de ambiente y tener competitividad en lo económico, hay un ordenamiento que se va respetando a través de los tiempos y los sucesivos gobiernos. Frente a este panorama, es necesario ordenar el territorio orientado por el interés del conjunto social mediante un plan territorial. El plan territorial es un instrumento del Estado para inducir el comportamiento público y privado a futuro. El ordenamiento territorial es la planificación del uso del territorio donde se establece una mirada de largo plazo, es decir, cómo queremos usar el territorio, cómo queremos usarlo, y para eso es necesario establecer áreas, grandes áreas de uso definido. Básicamente, el argumento central de esto es que cuando uno planifica el territorio, acomoda cada cosa, cada actividad en un lugar que se complementa con los otros lugares y con las otras actividades. Esta problemática vinculada a la expansión difusa o la expansión de las ciudades que van ingresando en tierras rurales requiere una redefinición del uso del territorio. Para eso se establecen en principio cuatro grandes categorías de territorio. Una es la que está vinculada al uso de residencias urbanas, es decir, dónde se localiza la población. La otra categoría tiene que ver con las áreas de servicios, industriales, comerciales, recreativas, ¿no? La tercera categoría tiene que ver con las áreas de disposición final de los residuos, es decir, dónde se van a disponer los residuos que la sociedad genera. Y por último, las áreas productivas o las áreas de anexión, aquellas que proveen los alimentos de cercanía. Por supuesto que todo esto debe estar en una trama
de comunicación entre estas áreas, por lo tanto la red de comunicación es el eje articulador de estos cuatro espacios. A lo que hay que sumar un quinto espacio que son las áreas de protección de la biodiversidad. Esta definición constituye el punto de partida de un proceso de ordenación territorial. Cuando uno no hace una planificación que es desde el punto de vista más colectivo, más desde el punto de vista de toda la sociedad, se encuentra con algunos problemas que uno podría evitar para el futuro. Acá tenemos un claro ejemplo donde eso no existe. Tenemos actividades hortícolas pegadas a un barrio residencial. Y eso agudiza este tipo de conflictos vinculados a lo que son aplicaciones de agroquímicos que los vecinos no quieren, si fueran producciones animales, la producción de olores que los vecinos no quieren. Entonces hay la necesidad de planificar zonas de amortiguación para evitar los conflictos sociales. Lo que estamos viendo nosotros en nuestro entorno es, por un lado, hacia nuestra derecha, es la producción de alimentos frescos bajo cultivos de media sombra y un cerco perimetral dividido de una calle y el contraste bien con el área urbana, en donde generalmente entran en conflicto estas dos situaciones. Por un lado, los productores se ven invadidos por la expansión urbana y por otro lado, la gente o los ciudadanos se ven amenazados por las prácticas de labranza que realizan estos productores. Una vez instalado un barrio en el medio rural, los residentes enfrentan varias dificultades. En primer lugar, tienen que viajar a sus trabajos, que generalmente desempeñan en la ciudad, llevar los niños a las actividades escolares en la misma, cruzando o transitando en rutas nacionales o circunvalación varias veces al día, con riesgo de accidentes de tránsito. Por otra parte, los barrios enclavados en el medio rural generalmente no cuentan con los servicios básicos: agua potable, cloacas, gas natural, desagües pluviales, conectividad vial, alumbrado público, ni con los servicios vinculados a la atención de la salud y seguridad, bomberos, policía. Por lo tanto, los residentes comienzan a reclamar al Estado para dotar de servicios propios de las áreas urbanas. Si uno localiza un barrio en un área que es estrictamente agraria, va a tener, por un lado, zonas de contacto urbano-rural que hacen actividades. Por ejemplo, acá en la zona esta uno va a ver que hay actividades ganaderas y a la par tenemos un barrio residencial. Principalmente estos sitios o periurbanos están en permanente conflicto con la sociedad debido a que presentan un avance acelerado de la expansión urbana sobre ellos. Perdiéndose la parte de producción de alimentos, sobre todo. Este proceso de crecimiento del tipo difuso, fragmentado, donde encontramos en cierta manera parte de superficie construida desligada de lo que es la parte de la ciudad, ha sido producto del avance de una lógica del mercado, una lógica privada, ¿sí? Con la creación de lo que son los barrios residenciales. Eso desde el año 1990 ha empezado el surgimiento de los cantres o barrios cerrados, donde la población escoge irse a las afueras de la ciudad, a los fines, con esta lógica del contacto entre la naturaleza. Entonces ha conllevado en cierta manera esta expansión hacia la periferia, que también ha sido acompañada por una normativa que ha permitido en cierta manera estos loteamientos hacia la periferia. Dotar de servicios a urbanizaciones dispersas, el costo es entre 5 y 10 veces mayor que hacerlo en urbanizaciones compactas. Otro aspecto destacable es que cuando se generan urbanizaciones de este tipo es cómo se organizan los desagües pluviales. Si ustedes observamos aquí, en este sector de la calle, que hay todo un sistema de canalización para extraer el agua, producto de que
al urbanizarse un sector, pierde, el suelo pierde capacidad de absorber agua y se empiezan a generar escurrimientos que también en algún momento hay que darles algún destino. El barrio residencial, si ustedes observan, van a ver que es un barrio que la gente se ha alejado de la ciudad para tener lo mejor posiblemente más contacto con la naturaleza, pero es un barrio que, si observamos, la propia vía de desagüe, que sería la red de desagüe desconectar, sacar el agua porque el barrio va a impermeabilizar el suelo y va a tener más escurrimiento hídrico, el escurrimiento hídrico del propio barrio afecta a la calle que es la zona de ingreso al barrio. ¿Esto qué nos muestra? Que no ha sido pensado el barrio integrado a la urbanización de la ciudad. Cuando eso pase, ¿qué vamos a tener? Esta propia gente que va a vivir en este lugar va a estar con más periodos aislados, no aislados, sino con dificultades por el escurrimiento hídrico de su propio lugar. Además, al estar fuera del ejido, digamos, o de la mancha urbana, esta zona para acceder a las escuelas de los chicos, para acceder al trabajo, tiene que usar la ruta, una ruta nacional. Y eso significa más riesgo de accidentes de tránsito, más riesgo para la población que transita y para la propia gente del barrio. O sea, que se alejó para vivir en un lugar más tranquilo, más natural, va a tener que manejar más para llevar a los niños a la escuela, manejar más para ir al trabajo, manejar más para cosas. Pero además, con zonas que, de tránsito que son en periodo de lluvia van a tener más impedimento para salir y para entrar, y en periodos de seca, por decir como estamos ahora, van a tener más problemas con viento, con posibles derivas de, bueno, acá en este caso ya han dejado de hacer agricultura, pero podrían estar haciendo agricultura, como vamos a ver después en el campo de la Par. Aparte de lo que es la, digamos que esta expansión ha sido producto de esta modalidad de apropiación privada, de lo que es la superficie, también ha sido acompañada por una normativa que en cierta manera ha ayudado a que se haya dado esta expansión, a través de lo que es la autorización de lo que son los loteamientos hacia la periferia de la ciudad, con el surgimiento de lo que son estos barrios privados. Cuando uno ve estas imágenes, no tiene que pensar que hay un problema de los individuos, que alguno de los residentes que quiso venir a ese barrio está actuando mal. Los individuos han actuado cada uno particularmente en su mejor interés, y además es muy razonable lo que han hecho. Se han elegido un lugar para vivir y que ese lugar debe ser confortable. Lo que pasa, tampoco estuvo mal, a lo mejor, la persona que hizo un emprendimiento privado para desarrollar el emprendimiento inmobiliario. El problema está que la suma de todas esas cosas es lo que no da un resultado adecuado. No es un problema del individuo, es un problema de la sociedad colectivamente, y eso es lo que queremos marcar. Con la necesidad de satisfacer la demanda de residentes que emigran del centro en busca de mayor contacto con la naturaleza, la ciudad se expande y ocupa tierras rurales con barrios residenciales de una forma desordenada en el medio del campo, rodeada de actividades agropecuarias y haciendo del automóvil el principal medio de movilidad. Normalmente el sector del aeroclub era un área que quedaba escindida de la ciudad por una cuestión elemental, que es la seguridad de los vuelos de las aeronaves que operan en el sistema. Resulta paradójico que este aeroclub, que se hizo ya hace más de 50 años, que estaba aislado de la ciudad, hoy dentro de su propia área de gestión, cuente con un área de residencial. Cada uno individualmente, si esto mismo lo hubiese hecho en un lugar que la sociedad hubiese encontrado colectivamente mejor emplazado, tendríamos un resultado cualitativamente distinto. En el año 1965, la superficie construida era de 1.100 hectáreas, con una zona de contacto urbano-rural de 50 kilómetros. En el año 2013, la superficie construida que se registra es de 6.300 hectáreas, que abarca Río Cuarto y Las Higueras, y una zona de contacto urbano-rural de 120 kilómetros. Este crecimiento de la frontera urbano-rural incrementa significativamente los conflictos por riesgo de contaminación por agroquímicos en cultivos o por malos olores debido a criaderos de pollos, cerdos o engordes a corral feedlot.
nosotros hemos largado con esta investigación alrededor del año 2012 y básicamente iniciamos esto porque hicimos una encuesta de percepción para saber cuáles eran los problemas que la gente tenía más candente vinculado a la parte rural. Y el principal problema apareció los riesgos de contaminación por agroquímico y después apareció la erosión de suelo, las voladuras, el desmonte. A menudo uno de los conflictos más percibidos en la región pampeana es el conflicto ambiental sobre la contaminación por agroquímicos. Quizás es uno de los más relevantes para esta región. La percepción de la población urbana del posible contaminación con agroquímico ha ido determinando legislaciones que han ido limitando las actividades agrícolas y el abandono progresivo de actividades. Eso determina una pérdida de la renta agraria y en el caso particular que estamos viendo es sobre cultivos intensivos. Entonces, cuando dijimos otros riesgos de contaminación por agroquímico, ¿cuáles son los lugares de contacto urbano-rural? Por eso empezamos a ver cómo pensar esta zona de contacto rural y cómo planificar, ayudar a planificar las zonas de contención de la ciudad o las zonas de amortiguación. Y ahí fue cuando abrimos esta caja de Pandora y tenemos que aducir nuestra ignorancia. Hace 6 años que hemos largado esta línea de investigación y lo que hoy día sabemos es un poquito más de lo sistematizado que había en la bibliografía y lo que hemos podido plasmar en el territorio. Pero es mucho lo que ignoramos. Para más o menos dar la naturaleza de la problemática, porque por ahí se subestima, ¿no? Córdoba debe tener 400 municipalidades y comunas. Cuando uno hace el periurbano de todas esas ciudades, la zona de contacto aproximadamente ronda las 900.000 hectáreas. Piensen que Córdoba debe estar alrededor de 7 millones de hectáreas de cultivo, lo cual quiere decir que casi el 20% de nuestra tierra cultivable está siendo afectada por este tipo de problemática, para tener en cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando. Entonces, el abordaje desde los agrónomos, desde nuestra visión del espacio rural, es hacer aportes a contribuciones de un desarrollo más sostenible y ambientalmente sustentable. Los aportes en general que se hace con el estudio justamente es esto: analizar la situación de hoy para prever qué es lo que va a pasar en un futuro. El problema está que esto tiene solución, lo que pasa es que hasta ahora todo se ha manejado en función del conflicto y no en función de las soluciones. La expansión de la ciudad de Río Cuarto hacia la periferia y también esta densificación en lo que es en el centro de la ciudad ha traído conflictos. Conflictos en la periferia entre lo urbano y lo rural y también dentro de la ciudad de ciertos focos de industria que han quedado en cierta manera dentro de la ciudad y genera conflictos con el resto de la población residencial. Estamos en el sector este de la ciudad que corresponde al área del aeroclub. En este es un sector residencial que se ha generado dentro de las propias instalaciones del aeroclub y lo que vemos aquí hacia el lado izquierdo es el área residencial del sector en contacto directo hacia el lado derecho, donde estamos ubicados, con un área netamente agrícola. Este es un buen ejemplo, un ejemplo neto de lo que son actividades territoriales que sí o sí entran en conflicto, porque el productor que tiene que generar su actividad allí, por lo general se usan modelos de producción que entran en conflictos con el área residencial. A la vez, las residencias y la dotación de infraestructura o de servicios y la incompatibilidad con algunas actividades agrarias influye, por un lado, para que los propietarios de campos o terrenos colindantes especulen con el valor inmobiliario de la tierra, capturando la renta de las inversiones residenciales y, por otro lado, dejando de producir alimentos tales como frutas, verduras, carne, leche u otros productos agrarios. Si bien a partir del año 2011, como producto, digamos, de estos loteamientos que se han ido por fuera del ejido urbano,
se puso en discusión sobre los límites, se genera una ampliación de ese ejido urbano a 26.000 hectáreas, lo que, dividiéndolo en una zona urbana, que es la zona urbana consolidada, una zona urbanizable para futuras urbanizaciones, una zona agropecuaria 1 y una zona agropecuaria 2. A esta ampliación del ejido también, en cierta manera, se hubo una revisión del plano urbano estableciendo el tipo de ciudad a la cual se quería llevar. Este tipo de este plano urbano estableció un modelo de ciudad compacta, pero sin embargo, dentro de esta normativa podemos ver algunas contradicciones, porque al permitir generar loteamiento fuera de lo que es, digamos, permite cualquier persona jurídica establecer un proyecto para la ampliación, digamos, para generar un loteamiento, estas excepciones a la norma, hizo que, en cierta manera, ese modelo de ciudad a la que apelaba la normativa, en cierta manera, no se pudiera cumplir. Las soluciones implican un consenso social de qué tipo de ciudad queremos, cuáles van a ser las zonas de amortiguación y evitar el conflicto. Pero el conflicto abarca ya a mucha gente y tiene una relevancia económica más importante de la que se cree. Además de este tipo de expansión, también es importante prever cuáles son los servicios con los cuales debe contar la población a futuro. Entonces, hacer un estudio del proceso de crecimiento que tiene la ciudad invita en cierta manera a pensar cuál es la ciudad que queremos a los fines de que no se desarrollen los conflictos que se evidencian en la actualidad. Los conflictos existen en lo económico, existen en lo social, lamentablemente. Conflicto existe entre una visión ambiental que puede tener mucha gente que vive en la ciudad y que vive en el campo, y a veces otras visiones que son meramente tecnológicas para apropiar una riqueza. Conflicto entre el campo y ciudad y una zona intermedia que permita disminuir algunos avances de la tecnología, sobre todo uso de agroquímicos y algunos otros elementos sobre la calidad de ambiente, sobre todo el aire, el agua que no se contamine, que tiene el poblador que vive en la ciudad. El conflicto no es malo por sí mismo, porque puede significar diferentes visiones. Lo malo es que no exista una voluntad explícita de llegar a un acuerdo para que el conflicto se traduzca en una mejor situación de vida para todos los demás. Este mismo barrio, con contacto con la naturaleza, pero localizado en la proximidad, junto a la ciudad de La Mancha Urbana, y con una zona de amortiguación que permite con actividades complementarias, reduce conflictos urbanos rurales. Y además reduce el tránsito, reduce la emisión de gases de efecto invernadero del tráfico y reduce los riesgos por accidente. Por ejemplo, un cordón forestado, un cordón verde alrededor de una ciudad que cada vez va siendo más disperso en la medida que se acerca al sector agrícola. Bueno, ese puede ser uno de los ejemplos de lo que es una zona de amortiguación. Se amortigua el impacto de un sector densamente poblado sobre una zona de producción agropecuaria y viceversa, que el uso agropecuario con todas las tecnologías no impacte sobre la calidad de vida que tenemos en la ciudad y que la ciudad no impacte con sus residuos la calidad del ambiente que tiene que tener el campo. La idea central es que habría que buscar cómo mejorar el proceso de urbanización para que los barrios que se van a localizar en el futuro estén mejor integrados a la urbanización y la ciudad actualmente. La resolución de problemas vinculados al ordenamiento territorial no son soluciones que pueden ser encaradas desde un solo sector de la sociedad. Involucra a todos los sectores, tanto de carácter público como de carácter privado, porque en definitiva es llegar a un grado de consenso a qué ciudad queremos ir en el futuro. Se logra ordenar la ciudad en la medida que tengamos instrumentos concretos. Esperemos que nuestro programa de investigación, que tiene un excelente equipo científico, dé algunas herramientas conceptuales y metodológicas que sirvan para abrir el debate y que de ese debate, en forma participativa, porque no hay otra forma de poder lograr consensos de mediano y largo plazo si no es en forma participativa, sirva este instrumento académico que genera nuestra universidad como uno de los elementos
para estar haciendo ese debate y tener un cambio cultural. Un plan de ordenamiento requiere un procedimiento claro para tomar la decisión, estableciendo tiempos y plazos para su aprobación, momentos de control, revisión y formulación. En este sentido, los investigadores desarrollan una importante agenda de trabajo que consiste en ayudar a los gobiernos locales y a los actores que éste involucre en el diseño de la visión de la ciudad que se quiere construir de cara al futuro y facilitar las decisiones que se deben empezar a tomar desde ahora. ¿Cuál es la ventaja de empezar a conocer cómo funciona la urbe en su territorio y cómo se complementa con el medio rural? Es que las posibilidades para el futuro de mejorar nuestros emplazamientos, de hacer más sinérgico el urbano con el periurbano y con el rural, de ayudar a que sean más complementarios las áreas, son infinitas. Cuando digo infinitas, ¿qué significa? Que es necesario pensarlas, diseñarlas y ponerlas más próximas a las decisiones públicas y políticas para que la ciudad tenga la posibilidad de elegir el camino y la visión que mejor satisfaga los intereses tanto económicos como ambientales como sociales de ese colectivo que tiene que decidir para el futuro. Por lo tanto, es necesario, en primer lugar, tener una imagen futuro de qué ciudad queremos producir y, en segundo lugar, tenemos que tener un grado de acuerdo, un grado de consenso entre lo que son las fuerzas públicas o lo que es el sector público y el sector privado, porque en definitiva quienes van a construir esa imagen deseada es el sector económico, es el sector que va a hacer realidad la materialidad, digamos, del territorio en el cual todos vivimos. A esto me refiero, tanto el sector productivo, el sector de la construcción, el sector del comercio, el sector de la industria. Vamos a definir los riocuartenses que queremos una ciudad integrada, ordenada, como corresponde a su historia y a su capacidad científica y tecnológica. ¿Es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo. ¿Qué hay que tener? Este instrumento académico y científico y, sobre todo, la voluntad cultural y política de estar poniéndonos de acuerdo para que el Río Cuarto sea realmente un ejemplo de reordenamiento de su territorio. Ordenar el territorio mediante el procedimiento propuesto consiste en pensar el futuro. Diseñar y parametrizar permite reflexionar en forma anticipada los posibles impactos. Diseñar el futuro de la ciudad es un negocio donde todos ganan.